¿Cómo te llamas, brother? Me llamo Pedro. Pedro, ¿qué edad tienes, Pedro? 18. Pedro, ¿a qué te dedicas, güey? Pues trabajo ahora sí que en una papelería, pero como luego me sale corta en la feria, me sale corta la feria, pues luego me voy a chambear ahí en Alameda. En En Alameda de Alameda. Ciudad de México. Y a grandes rasgos, güey, como ¿qué haces ahí en Alameda, güey? ¿A qué te refieres con la chamba en Alameda? Pues ahora sí que pagan por cotorrear un rato con ellos, carnal, nomás. Por cotorrear, Por güey. cotorrear un rato ahí con ellos. ¿Desde cuándo empezaste a hacer esto, brother? Casi como ya casi 3 años más o menos. ¿Y cuántos años le dijiste que tenías? 18. 18. No mames, entonces empezaste a los 16. A los 16, un poco más Un chico, yo poquito creo más iba a cumplir chiquito. los 16. ¿Y por qué lo hiciste, brother? O sea, o más bien, ¿por qué lo hiciste y quién te llevó, güey? ¿Cómo supiste que ahí había, pues, Pues este tipo de trabajo? un día andaba corto de feria, güey. Ajá. Andaba corto de feria que ocupaba para comprar unas cosas y pues un valedor me dijo, no, pues calla y chamba, carnal. Ajá. Así ya me explicó el pedo y pues ya fui. Y pues el primer día estuvo chido porque sí me fui rayado y pues ahí fue como que me gustó más que nada la ver el varo, Rayado. sí. ¿Qué? ¿Cuánto te dieron o por qué dices que rayado, güey? ¿Cuánto Pues pediste o cuánto te dieron? fueron dos servicios. Ajá. Me traje 2000 varos. 2000 varos. 2000 Por, o sea, que varos, fue 1000 güey. cada uno, güey. ¿Y qué onda, güey? Pero ese, ¿dónde te llevaron, güey, para hacer ese tipo de servicio? ¿Cómo llegan y te dicen, güey? ¿Cómo llegan y te dijeron, güey? Pues que nada más querían cotorrear un rato. Querían cotorrear un rato y pues ya me dijeron que cuánto Fuerte. cobraba. Y ya para tomarnos una chela ahí en el hotel y eso. Y pues ya le dije, no, pues 1000 varos está bien. Ya, pues me dijeron, pues vámonos. ¿Y qué te pareció, brother, tu primera vez? ¿Esa fue la primera vez que trabajaste ahí? Sí. ¿Y qué te Pues pareció, brother? ¿Qué piensas? estuvo chido. Mientras ahora sí que le agarres el gusto, puede decirse, o la hayes, pues está chido. Y ya, pues ahora sí que ahí ves varo y si te late, pues también, ¿no? Pues ya. Te Más puesto, quedaste. sí. Ya me quedé ahí. ¿Y antes de este servicio, güey, habías tenido alguna experiencia con alguien más? Sí, de hecho sí. ¿Cómo fue, güey? ¿Podríamos saber más o menos? ¿O con quién fue? Fue con un valedor. Ajá. Ya de que pues ahora sí que me dijo que le acomodara su tienda. Que me ayudara a acomodarle su tienda. Y pues ya se la acomodé, ¿no? Y todo. Y ya después me dijo, no, no, pues que te voy a dar un manchesco más. Pero pues así, así. Ya me explicó bien el pedo. Ajá. Y pues ya, ¿no? Y ahí fue como que ya tenía experiencia en eso. Pero Cuando llegara por a qué la te dijo meda. eso, güey? O sea, ¿por qué se te insinuó de esa forma, güey? O sea, ¿tú le diste alguna señal, güey? ¿Le echaste algún coqueteo? ¿Le echaste algún ojito? No, ¿O qué pero pues pedo? ya, o sea, ya era como que desde que la ayudaba antes, ya como que me la quería dar a entender. Me quería dar a entender y una vez le había dicho, ese mismo día le había dicho que si no tenía, pues era así que un varo que me prestara y por lo que me explicó, me dijo, no, pues que sí, sí queda mal. Ajá. Y ya, se hizo ese business. ¿Y te gustó, güey? Algo. No mames, ¿eres bi, güey? ¿O eres gay? ¿O qué eres, güey? No. ¿Qué eres, güey? ¿Eres hétero? ¿Quién te gusta más, güey? Las Las mujeres, carnal. ¿Los vatos, no? No, 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 Fuerte, chile, güey. no. Entonces, brother, ¿tú cómo te consideras, güey? ¿Eres hétero? ¿Eres bi? ¿Qué eres, güey? Pues a mí más que nada lo que me gustan son las mujeres, güey. Pero pues este business lo hago más que nada por el varo. Porque lo que pasa es que ocupo el varo y pues ya es como que más fácil lo saco. Y en un momento, en un ratito. Pues ya más que nada eso, ¿no? No es de que me gane, no es de que me guste este. Ahora sí que bien este pedo, pero. ¿Y tu familia lo sabe bien? No. No, ¿Querías Chile eso de no. entrar a algo? No, pues a Chile no sé. ¿Y si ven este video, güey? No creo. No, güey. No usan el celular. Nada, para nada, No, güey. para nada. Bueno, güey. Entonces, ¿a ti te gustan más las mujeres? Las mujeres, carnal. Y este desmadre nada más lo haces por el Por el varo. dinero. Por el dinero.
Cuéntanos alguna experiencia, brother, alguna experiencia mala, güey. ¿Una experiencia mala? ¿O la más vez que mala que te haya, donde haya sentido aquí los huevos en la garganta, güey? Pues una vez que me fui con un, ahora sí que, con uno que me contrató, y y pues ya la mera hora de que terminé el servicio no me quería dejar ir, ¿no? Pues sí, como que me sacó de pedo y me dijo que no me fuera hasta el siguiente día. Ahora sí que prácticamente hasta me cerró su puerta. Pues sí, sí me sacó de pedo. Eso fue como que una parte de que me dio miedo. Este pedo. Ahora sí que estoy business. ¿Pero por qué te encerró, güey? O sea, ¿te dijo nada más así, quédate? Sí, así de huevo. No me dijo. ¿Y que tú qué le dijiste, güey? ¿No o qué? Pues, no, sí, yo dije que no, que me tenía que ir y así. Ajá. Pues se puso así como que muy insistente. Hasta ya me le quería poner a su puerta. Pues, no. Como que sí fue que ahí. Ahí como que sí, ¿no? Sí me sacó de pedo este. ¿Y qué hiciste, güey, al final? ¿Sí te quedaste o...? No, sí, sí, sí me salí, pero... Pues, sí, sí me salí, pero pues... Ahora sí que casi casi le tenía que estar pegando para que me dejara salir, ¿no? Pues fue esa vez que me sacó de pedo, pero pues sin fuera, ¿no? ¿En este trabajo corres mucho riesgo, güey? Pues sí. Sí, sí, se corre muchos riesgos de... Te desaparezcan o así. ¿Has sabido de alguien, güey, que lo quieran desaparecer o...? Sí, esa... ¿Que le haya pagado algo más grave? Que ya no se volvieron a ver, se desaparecieron o no se encontraron por allá. Ajá. ¿Sí has sabido de algo así, güey? Sí. ¿Y qué te, no, no te pones a pensar, güey? Como sí. Que analizar, güey, de sí. Seguir cotorreando en esto. Ok, eso fue una experiencia mala, güey. ¿Alguna experiencia, la más chida, güey, que hayas tenido? La más chida, güey, fue cuando llegó un, ahora sí que un don, a decirme que quería un servicio, y pues esa vez sí me rayó, ¿no? Me dio 2,500 nada más por un rato, pues, y pues, aparte estuvo chido porque pues era así que sacó todo botana y pues, ese pedo. ¿Sacó la botana? Botana, chelas y... ¿Vicio? Y otras cosas, y vicio igual. ¿Te han invitado así como que hacer digamos con 3 personas, 4 personas? No. ¿No te han invitado? No. ¿No te ha tocado? ¿O no has querido ir? No me ha tocado. No te ha tocado. ¿Sí lo harías, güey? Sí. ¿Qué es lo más extraño que te han pedido, brother? Que hagas dentro pues, del servicio. Así que los ojos, carnal, no les pegues. Es como que sí, algo que te saca de pedo. Pero pues es lo más extraño que me han pedido. ¿Y si lo haces, güey? Sí. ¿Más o menos en cuánto está tu servicio, brother? Más o menos, pues ahora sí que de 500, ahora de 500 en adelante. 500 en adelante. ¿Te paras mucho por allá en la Alameda, brother? No. Eres de los que son esporádicos, güey. O sea, de vez en cuando van. Sí. De vez en cuando voy. Ok. Muy bien. ¿Y qué tal si te da rifas para ese tipo de trabajo? ¿Si te da rifas o no? Pues, más o menos. Pues ahora sí que sí, los clientes que he tenido han estado satisfechos. Sí. ¿Te consideras chacalón, güey? Poco. ¿De barrio? Pues sí, poco. ¿En tu barrio te respetan, güey? Más o menos. Unas zonas nada más. Muy bien, brother. Agradezco mucho la entrevista que me has regalado. Y pues la pregunta obligada, brother. ¿Cuánto tienes de poder? La verdad. 17. 17. 17 o 18, pero pues poderosa. Poderosa. Muy bien, brother. ¿Tienes las redes sociales o algo así, güey? No. No. O sea que uno tiene que a huevo ir a la Alameda. Sí. Y con suerte y te topan y te hablan, ¿no? Nada sí. Más así. No tienes otra forma de contacto. Sí, no. Bueno, chicos, ya escucharon porque luego me están diciendo que ¿dónde está el contacto de este brother? ¿Y dónde está el contacto? Y pues no lo tengo. Ya están escuchando que no tiene. ¿Pero sí te pagas frecuentemente o no, güey? ¿Qué días más frecuentes allá en la Alameda? Sábados. Viernes, sábados y domingos. O sea, puros fines de semana. Sí, puros fines de semana. Muy bien, brother. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, brother. Cuídate mucho. Mucha suerte en tu chamba. Y pues despídete, brother.